hay más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, avance este año ya. Hoy es jueves 9 de febrero del año 2023, y estas son las noticias más interesantes de este día. Senadores aprueban adenda garantizando que no se toque área protegida en Pedernales. Esperemos que así sea y que efectivamente no se toque esa área protegida en Pedernales, que no se toque, ojalá que así sea, que se proteja el área protegida. Eso esperamos, porque cuando llega la ambición, imagínese usted. El Senado aprobó en primera lectura el Código Penal sin las tres causales. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana sin las tres causales sobre el aborto. La pieza de 421 artículos ha ganado el interés de sanción por parte de la mayoría de representantes de las bancadas partidarias antes del 15 de febrero, cuando cierra la legislatura extraordinaria. Esperemos que así sea, que se pueda aprobar este código que tiene tanto tiempo dando vuelta en el Congreso. Obras Públicas volverá a cerrar el túnel de la UAS este jueves por una fisura. Están tratando de proteger ese túnel y están investigando a ver qué está pasando. Así que, buena medida, que se haga lo que hay que hacer para repararlo inmediatamente ese importante túnel de la capital. Estados Unidos rediseña las tarjetas de residencia y de empleo para evitar fraudes. Hay que estar arriba de todo con la tecnología para poder garantizar la pulcritud de todo. Apresan integrantes de supuesta banda que concertaba citas amorosas para atracar. Bueno, la policía informó que apresó dos integrantes de una supuesta banda criminal que asaltaba a personas mediante citas a través de aplicaciones en redes sociales, especialmente las utilizadas para concertar citas amorosas. Fueron apresados en el sector de la Ciénega del Distrito Nacional. Bueno, allanan compañías relacionadas a Investor Winner en Higüey. Entre los lugares allanados están dos establecimientos de Anamailia y la cooperativa COEPES, de donde sacaron una gran cantidad de documentos, organizadores y equipos electrónicos. Bueno, los lugares allanados están relacionados con la empresa Investor Winner. Bueno, esperemos a ver qué más indagan. Falta de trabajo, seguridad y derechos, razones por las que migran los jóvenes. Cualquier justificación buscan para irse del país. Bueno, productores de cacao denuncian que el gobierno no cumple entrega de tareas. Cientos de productores afiliados al bloque este de asociaciones de productores de cacao de la región este volvieron a denunciar que más del 70% de las plantaciones de cacao afectadas por el huracán Fiona en septiembre del 2022 siguen bajo los escombros. Bueno, estoy viendo mucha presión, señores, de los productores
por todas partes en contra del gobierno. Comienza este jueves el juicio preliminar del caso Falcón. Biden insiste en que no quiere conflictos con China, pese al derribo del globo espía. Llegan al país 5.000 dosis de vacunas contra la viruela símica. Comisario de Derechos Humanos analiza sobre el terreno la situación de Haití. Twitter presenta fallas que impiden a usuarios tuitear. Imponen un año de prisión preventiva a mujer acusada de estrangular a su hija allá en La Vega. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV en Noticias. Mañana, si Dios lo permite, nos vemos en una nueva edición. Y espere, a partir del lunes, el programa En la Biblia, desde las 7:30 de la mañana, todos los lunes. En la Biblia, desde este lunes, les esperamos.